Productores, empresarios que la llevan a recorrer prácticamente todo el país. El otro día en mi cuenta de Twitter, @jamateico, puse que sería muy probable que en esta semana venga para hablar a solas, aquí, frente a Pepe, frente al Pato, pero más distendidamente que otras oportunidades. Digo esto para que pueda uno sacar más, fluir más de lo que tiene adentro. Buenas noches, Coqui Ramírez, ¿cómo le va? Yo pensé que iba a ser a solas. Es que es a solas. Pero está Pepe, el Pato, Pupi, ¿quién está? Pero Pepe, Pato, Pupi no van a participar de la charla. Ah, me parece muy bien. No, no, por favor, están invitados también. ¿Cómo andas, Juan? Hoy me llamó Paola Moretti para decirme qué está pasando, Juan. Digo, ¿por qué? Y me muestra una publicación de un portal donde dice: Juan Alberto Mateico le tiró los galgos a Coqui Ramírez. Yo digo, no, di una expresión de caballerosidad. Que canta, que es una maravilla. Que en el escenario se transforma. Que es una auténtica artista. Y ante un hecho que sucedió, de que le cancelaron un show que vos publicaste en tu cuenta de Twitter. Sí. Yo digo, cualquier mujer se pondría celosa por la belleza de Coqui Ramírez. Y a partir de ese momento me dijeron, Mateico le tiró los galgos a Coqui Ramírez. Se dieron cuenta un poco tarde. Vos cómo das el pie también, ¿eh? Escúchame, te di un pico en el Martín Fierro, Juan. Sí. ¿Recordás? Hace poco en Santiago del Estero, en Termas. Sí. Igual. Pero vos te fuiste y me dejaste después. Yo me quedé prácticamente solo, triste. Me dejaste con un estado de ansiedad y también de interrogante. ¿Por qué lo hizo delante de todo el mundo y después prácticamente me evadió? Se fue. Viendo como la cenicienta. Sí, no, no, es que no lo pude soportar. Prácticamente me fui a Buenos Aires y me quedé una semana solo y triste. Solo. Oh, Juan, no me digas eso. Pasa que, bueno, a ver, no, igual fuera de broma, quiero aclarar, porque hoy también me han llamado de portales. Sí. Les aclaré, obviamente, que tenemos una amistad re linda, donde obviamente conoces un montón de cosas mías fuera de lo que es la radio, la televisión. Siempre tengo charlas con vos, y puedo hablar con vos un montón de cosas que, bueno, que no se pueden charlar con cualquier persona si no sos amigo y no hay una importante amistad y mucho cariño de por medio. Y bueno, obviamente que todos entendieron que eso es lo que pasa entre nosotros. Por ahora, les dije. Con respecto a la charla, a la entrevista o a los diálogos que hemos tenido, te repito, en @jamateico me han puesto la onda, la química, el despojo de Coqui frente al micrófono de Mitre Córdoba es absoluto, tal vez porque el interlocutor no está interrumpiéndola constantemente. O además, si venís al living de mi casa, que sería la radio, yo dejo que vos te luzcas, yo dejo que vos hables, y créase o no, una figura es como que se despoja más de cosas. Sí, pero yo creo que eso es todo pura y exclusivamente responsabilidad tuya y tu culpa. Y voy a explicar por qué. Epa. Porque de verdad, Juan, hablando de algo bueno, digo, para que la gente también entienda un poco por qué me pasa con vos. Porque creo que obviamente hay algo que vos despertás, y en mi caso es un respeto y una seguridad que generas en mí a la hora de poder hablar temas donde yo sé que vos me vas a escuchar, y sobre todo tu público, van a creer en mis palabras, ¿me entendés? A mí es una seguridad hablar con vos. Sos una persona con una trayectoria intachable en este medio. Vos y yo sabemos un montón de cosas que suceden, que no, que la gente se entera o que no. Y de repente, bueno, a mí eso me da como una seguridad, y sé que mi palabra tiene valor para vos y para que escucha tu programa, ¿me entendés? No es como sentarme en la radio con cualquiera, donde de repente ponen en tela de juicio lo que vos estás contando. Vos sabés cómo me manejo yo, mi familia. Entonces, bueno, creo que es como un ida y vuelta, ¿no? El mejor marketing que tiene esta mujer es, primero, que ama la profesión. Segundo, ama a sus semejantes, fundamentalmente a su familia.
si tuviera que hacer un acto solidario, no hace falta que se lo pidan dos veces, lo hace. Todas esas cosas, más la gente que te conoce, que es gente amiga mía, que me habló maravillas, pero desde que vine a Córdoba, y desde antes de venir a Córdoba, decían que había una mujer bella, exquisita, con una dulce voz, y que algo estaba pasando, porque estaba surgiendo de a poquito. Lo tuyo ha sido muy lento, pero creo que lo vertiginoso es peligroso porque uno puede caer más rápido. Sí, lo que pasa es que además, Juan, vos sabés que lo rápido a veces se consigue de ciertas maneras, y yo realmente hay cosas, sobre todo lo que amo, que es cantar, y sobre todo yo y mis principios y mi familia, siempre nos hemos manejado de una manera blanco, es blanco o negro, no gris. Entonces, ¿qué pasa? Digo, hay cosas que a lo mejor son mucho más lentas, porque bueno, yo no formo parte de la industria musical, que eso incluye premiaciones, discográficas, y esto de hacer artista independiente obviamente es todo mucho más lento. Pero yo digo, al hacer lo que amo y sin ataduras y tener esta libertad de vestirme como quiero, cantar lo que me gusta a mí y que obviamente la gente lo reciba con cariño, siempre es mucho más lento. Pero creo que, digo, yo hoy te lo dije, creo, por teléfono hablamos, yo duermo tranquila, yo tengo fe en esto que hago, y a donde voy la gente se queda muy contenta y conforme, y yo no hago un personaje, yo soy una mujer real, normal, con defectos, con virtudes, y trato como de no, entre comillas, transar con ciertas cosas que a lo mejor te llevan a logros mucho más rápido, pero que no son duraderos o no tienen que ver con mi forma de ver la vida y las cosas. Entonces yo trato como de, bueno, ir por el camino que me dicta el corazón, y bueno, obviamente que es más lento, pero creo que todo es hechos, no palabras. Hay mucha gente que obviamente es detractora, habla mal, ah, pero es esto, es aquello. Pero yo creo que este mundo es como chico, y se van sabiendo las cosas. Todo se sabe, absolutamente todo. Te hago una pregunta. Banalmente. Mañana es martes. Martes 27 de septiembre. No, 26, perdón, 26 de septiembre. ¿Podrías venir si te invito? ¿Para una cita? ¿Perdón? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Es una a la radio? Ah, pero por supuesto. ¿A la movida de la noche? Sí, mañana saco todo lo que tenga que hacer y me voy a la radio. ¿Seguro? Cerquita. Sí, ¿a qué hora termina el programa? De 22 a 0. Bueno, porque estoy a 10 cuadras yo. Escasamente. Claro, salimos del programa y nos vamos a comer juntos. Donde vos quieras y donde vos digas. Y me tenés ahí sentada en el piso, charlando, haciendo más extensa esta charla. ¿Pero vas a cantar algún tema también? Te voy a cantar unos boleros, que son los mismos con los que te di el pico en Terma. ¿Te acordás lo del Martín Fierro? Ay. No, digo, cuando aparecí, pero fue una actitud espontánea. No fue nada fuera de lugar, no quedó mal. No fue nada sacado de contexto. Claro, no. En ningún momento se premeditó, fue espontáneo. Sí. La verdad que yo tengo un afecto muy especial por vos, y vos lo sabés, tu madre lo sabe, Fernanda, tu hermana, lo sabe, y sé que es mutuo. Pero sí, obvio, aparte la gente en Córdoba te ama, y eso habla obviamente del cariño que te tienen, y yo valoro que siempre, con discográfica, sin discográfico, lo que sea, vos siempre me has dado un lugar en tus programas, y eso para mí... Desde que llegaste a Villa Carlos Paz. Claro. Ahí no había discográfica. Claro. Así, y si la había... Para la moda, no, claro, en vivo. Claro, un móvil en vivo. Exactamente. Un beso a beso para la gente. Y yo no era aún la Coqui Ramírez que todo el país conoce. Y yo esas cosas no me las olvido nunca más. Por eso creo que es como algo natural que se ha dado entre nosotros. Y obviamente, bueno, sacaron de contexto estos tweets que nos hemos enviado, pero saben que entre nosotros existe una bella amistad y un cariño enorme, ¿no? O sea, tenemos... Mañana voy a la yugular directamente. ¡Ay, Dios! Perdón, te quiero contar algo porque la verdad, cuando me lo acercaron, me emocioné. Ay, y el día domingo, o sea, ayer, el final del programa de Luis Novarecio, debo decir, estaba este joven que está en la Sony Music.
se llama Nahuel Penici. Sí. Es no vidente. Sí. Aunque me dijeran que me devuelvan la vista, no me operaría, dice. Empezó a ejecutar el bajo a los 5 años, cuando descubrieron que tenía oído absoluto. Tocó a la gorra, escuchá, Coqui, por favor, durante años, e hizo giras como artista callejero hasta que lo rescató la comunidad artística y, bueno, firmó un contrato con la Sony. A veces tengo miedo de despertarme de este sueño. La verdad, bueno, nació con una malformación que le quitó el sentido de la vista desde el primer minuto de vida. Nací así, dice. No tengo desarrollados los nervios ópticos. Es músico, empezó desde muy joven, se siente un afortunado y, repito, aunque me dijeran que me devuelvan la vista, no me operaría. Quiero compartir con vos este momento, te mando un beso grande, mañana en Radio Mitre, después lo conversamos, Córdoba. Ay, sí. En la movida de la noche, y vamos a... ¿Prometés decir la verdad, toda la verdad y siempre la verdad? Como siempre, Andrés. Va a ser sin concesiones, ¿eh? Sí, como siempre. Como siempre. No tengo filtro, lo sabes. El joven de quien te hablé es quien vas a escuchar ahora. Un beso enorme, un beso a tu familia querida, Coqui. Ojalá algún día pueda cantar con él, qué maravilla, tiene una voz hermosa. Un beso. Mañana te veo, un beso para todos quienes te escuchan, te felicito por este nuevo programa, me encanta el horario, así que mañana música romántica y charla. Coqui Ramírez, mañana, para todos aquellos que lo querían saber, en vivo y en directo, ahora, el joven de quien hablé con Coqui, Nahuel.